Gracias, Carlos. Muy buenos días. Iniciamos de inmediato con la información en materia de economía y finanzas. Un grupo de abogados indígenas ecuatorianos presentó en Brasil una segunda demanda contra la petrolera estadounidense Chevron. Esta nueva acusación intenta hacer cumplir un fallo de la Corte de Ecuador. La petrolera está acusada de contaminar la selva del Amazonas. Ante la negativa de Chevron de cumplir con las sentencias ecuatorianas, nosotros nos hemos visto obligados a buscar una serie de países donde ellos tengan bienes para atacar directamente esos bienes y poder cobrar el monto ordenado para la reparación de la selva amazónica ecuatoriana. Y China y Singapur.